hemos solicitado como Parlamento ante la Organización de Estados Americanos, ante la violación de los derechos humanos, ante la falta de democracia. En un país que existen presos políticos, único país de América Latina que tiene presos políticos, en un país donde hay falta de medicamentos y falta de alimentos porque no dejan entrar las donaciones, en un país donde se vulneran las decisiones de la Asamblea Nacional, le solicitamos como Parlamento a la Organización de Estados Americanos, basados en el artículo 3 de la Carta Democrática, que define lo que es la democracia representativa en el continente, que se active el artículo 20 de la Carta Democrática. Y el día de hoy el secretario general de la Organización de Estados Americanos ha presentado un informe y ha solicitado y ha recomendado la activación de la Carta Democrática Interamericana para proteger al pueblo venezolano. Nosotros les pedimos a ustedes que eleven su voz ante lo que ocurre en Venezuela. El solo hecho que los diputados de la Asamblea Nacional visitáramos la semana pasada al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en Washington, ha generado que hoy tengamos en puertas un juicio por traición a la patria. Nosotros fuimos a la OEA a defender a la patria, a defender a nuestro país, a defender al pueblo que está sufriendo, a pedir que se proteja la democracia venezolana. Y la respuesta ha sido un juicio. Pero nosotros vamos a seguir adelante, porque lo que están viviendo nuestros presos políticos vale la pena. Lo que están viviendo nuestros ciudadanos por falta de medicamentos y alimentos vale la pena para seguir luchando. Lo que está viviendo todo un pueblo vale el precio, cualquier precio que tengamos que pagar para salvaguardar los intereses de nuestros ciudadanos. Al cumplirse un año de gestión de Luis Florido como diputado de la nueva Asamblea Nacional, los larenses cuentan con un aguerrido que está dando la cara por Venezuela ante el mundo y por el rescate de la democracia. Luis Florido, un larense que sin miedo se le ha parado de frente al régimen para decirle las cosas claro y raspado, estando a la cabeza de la Comisión de Política Exterior del Parlamento Venezolano, ha emprendido una ardua lucha para denunciar ante el mundo el sufrimiento que hoy viven los venezolanos, los presos políticos, el hambre, la represión, las injusticias, la violación a los derechos humanos y el clamor que tienen la inmensa mayoría de los venezolanos, que está cansado de un régimen corrupto e ineficiente y que quiere un cambio y una salida democrática ante la crisis, frente a las amenazas, la persecución y el odio. Luis Florido, sin miedo, sigue levantando la voz por los venezolanos y ha logrado denunciar ante la comunidad internacional a Nicolás y a su cúpula corrupta, que hoy se encuentra débil en el poder y ha llevado grandes derrotas ante la Organización de Estados Americanos, la ONU, Mercosur, UNASUR y organizaciones internacionales. Sin duda que este año 2016 la gestión de nuestro diputado Luis Florido ha estado a la vanguardia, actuando con firmeza para defender al pueblo de Venezuela, llevando como bandera ante el mundo 5 pilares fundamentales: el rescate de la democracia venezolana, las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, los presos políticos, la crisis humanitaria ante la grave escasez de alimentos y medicinas, la salida democrática al régimen de Nicolás Maduro ante el robo del referéndum revocatorio. Gracias a la lucha de Luis Florido, que representa el sentir larense y al pueblo de Venezuela, hoy el mundo llama las cosas como son. En Venezuela no hay democracia y sin miedo los países alzan su voz por la libertad de los venezolanos. Ahora más que nunca hay razones para seguir adelante por el rescate de la Venezuela que está por venir. Aunque la lucha sea larga, si creemos en aquello por lo que luchamos, lo vamos a alcanzar. Ahora más que nunca Venezuela necesita de nosotros. Y Luis Florido, desde la Asamblea Nacional, nos dice con optimismo que si hay salida, nunca podrán vencer al que no se rinde, porque vamos a conquistar el cambio que clama Venezuela. En el 2017, Luis Florido sigue resteado y comprometido con Lara y el pueblo de Venezuela, porque seguirá trabajando incansablemente con la acción internacional y los venezolanos hacia la transición de la mejor Venezuela. No te rindas, Venezuela vale la pena. Yo le voy a recomendar a Nicolás Maduro este famoso producto, que es el té de moringa. Que no vaya a confundir estas hojitas con el producto distribuido por su sobrino a través de todo el mundo en paqueticos como este. Un abrazo, hermano. Un abrazo, hermana. Libertad para Leopoldo. ¡Que viva Venezuela!